El presidente del Ecuador, Rafael Correa, realizó una visita de cortesía a su homólogo dominicano, Danilo Medina. Llegó a la Casa de Gobierno acompañado por el embajador ecuatoriano en el país, Carlos López Dam. Fue recibido por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. El presidente Danilo Medina, acompañado de la primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, lo recibieron en el despacho del Palacio Nacional, donde ambos mandatarios acordaron establecer lazos de colaboración recíproca en los sectores energético, turismo y creación de empleos para discapacitados. Además, el presidente ecuatoriano mostró interés por una asesoría en materia de turismo a partir del éxito dominicano, a lo que el presidente Medina se comprometió a realizar dicha asesoría, ya que República Dominicana cuenta con una vasta experiencia y recibe alrededor de 4 millones de turistas actualmente. Los mandatarios ofrecieron una rueda de prensa conjunta desde la Casa de Gobierno. República Dominicana tiene 10 millones de habitantes, Ecuador tiene unos 15. Sin embargo, República Dominicana recibe cada año 4 millones y medio de turistas extranjeros, Ecuador poco más que 1 millón. Entonces, ojalá República Dominicana nos pueda asesorar mucho para fomentar nuestro sector turismo. América Latina tiene 10% de su población que viven con algún tipo de discapacidad. 10%, una cifra nada pequeña. Y si se proyecta en la República Dominicana, debemos tener 1 millón de personas con discapacidad. Y entonces, trabajar para incorporarlo al mercado de trabajo es una obligación, porque es un derecho de los ciudadanos. Recientemente lanzamos el programa de alfabetización para personas con discapacidad como parte del programa de eliminación total del analfabetismo, que sé que ustedes también están en esa jornada. Nosotros esperamos que en el año 2014 declarara a la República Dominicana libre de analfabetismo, y entonces estamos trabajando con un programa especial para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Estadísticamente está probado que cuando una familia tiene uno de sus miembros que vive con algún tipo de discapacidad, tiene 3 veces más posibilidades de que esa familia sea pobre que en aquella familia donde no tienen personas con discapacidad. De manera que el programa que ustedes están haciendo para incorporar al mercado laboral a las personas con discapacidad es excelente. Y creo que le están rindiendo un gran servicio a su país con eso. Nosotros ahora comenzamos a trabajar en la formación, pero la meta es que también se incorporen al mercado laboral. Que las personas que tienen que viven con algún tipo de discapacidad se les reconozcan sus capacidades y se incorporen al mercado laboral. En eso estamos trabajando. En la rueda de prensa también estuvieron presentes el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Al término del encuentro con la prensa, ambos mandatarios, junto a la primera dama Cándida Montilla de Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, caminaron por los pasillos de la Casa de Gobierno para dirigirse a un almuerzo preparado en el comedor presidencial, para así finalizar con la visita de cortesía del presidente Correa. Mientras caminaban por los pasillos de la Casa de Gobierno, el presidente Correa se mostró impresionado por la obra arquitectónica del Palacio Nacional.